tenemos en nuestra mesa a Luis Paulino, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SIGDE de la UNED. También nos acompañan Lucy Rojas Lázaro y Albán Rojas Lázaro, ambos hijos de Sergio. Mariana Delgado Morales, que es recuperadora de Salitre de Térraba. Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores Broran y recuperador también. Y finalmente nos acompaña también Isabel Rivera Navas, del Consejo de Mayores, y Vanessa Jiménez, abogada de la organización Forest People Program. Vamos a proceder dándole 3 minutos a cada uno de nuestros acompañantes en este espacio de la conferencia de prensa y luego haremos las preguntas que la prensa tenga para nuestros y nuestras participantes. Vamos a abrir un espacio para un máximo de 5 preguntas. Después de la conferencia de prensa tendremos un panel para poder conversar a mayor profundidad sobre los temas que le interesen a toda la audiencia que está acá, que no son medios de comunicación específicamente. También invitamos a los medios, si quieren cubrir toda la actividad, bienvenidos y bienvenidas. Le pido a Luis Paulino que continúe con la moderación de este espacio y de verdad, gracias por asistir a nuestra convocatoria. Buenos días, mi nombre es Luis Paulino Vargas Solís, yo soy director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el SIGDE, de la Universidad Estatal Estancia, una de las instancias que ha convocado a esta conferencia de prensa el día de hoy acá en el Paraninfo de la UNED. En el SIGDE, un saludo muy afectuoso y un agradecimiento a todos y todas las periodistas que están el día de hoy aquí presentes. En el SIGDE hemos trabajado el tema del conflicto por las tierras indígenas en Salitre. Un equipo nuestro lo trabajó a lo largo de 3 años, entre 2014 y 2017, un equipo liderado por doña Cinia Zúñiga, del cual fueron parte también Juan Antonio Gutiérrez, César Moya, el compañero indígena Pablo Sivas, la compañera indígena Mariana Delgado, que están ahí en la mesa, ella y él también fueron parte de nuestro equipo. Los resultados de esta investigación están disponibles en la página web del SIGDE, ahí están los informes de investigación, están videos y audios. Lo ponemos a la orden de la prensa, de los periodistas, de los distintos medios, ponemos a la orden nuestro equipo de investigadores e investigadoras para que se profundice en esta temática, para que se profundice sobre bases empíricas, de factuales y científicas serias, fundamentadas sobre una documentación y una abundancia de hechos empíricos enorme que es la que aportó este equipo de investigación. De manera que podamos dar un abordaje de esta temática que sea un abordaje serio, riguroso y fundamentalmente un abordaje que sea respetuoso hacia los pueblos indígenas, que elimine los estereotipos, que saque del juego las imágenes falsas, infamantes que se han creado alrededor de los pueblos indígenas, que es simplemente una forma de perpetuar el maltrato, la humillación a que estos pueblos han sido sometidos a lo largo de siglos. Ya es tiempo de que Costa Rica le dé a los pueblos indígenas el lugar digno que se merecen y que superemos esos estereotipos. Ahí están nuestros informes de investigación, ahí está nuestro equipo de investigación. Estamos en absoluta disposición de contribuir a educar sobre esta temática. Quiero, aparte de esto, aprovechando el poquísimo tiempo que tenemos, dar algunos datos que derivan de este trabajo de investigación. Datos actualizados sobre la violencia en Salitre. Entre 2018 y 2019 se han registrado 24 hechos de violencia de distinta naturaleza contra las personas indígenas en Salitre. Más un asesinato. Que lo sabemos bien de quién se trata. Pero además el informe de nuestros investigadores e investigadoras documentaron entre 2010 y 2017 124 hechos de violencia de distintos tipos. Violencia física, violencia directa sobre los cuerpos, sobre las personas y violencia patrimonial como quema de casas, quema de ranchos, quema de cultivos, etcétera. Eso está documentado en nuestros informes. También nuestros informes han documentado el tratamiento que la prensa le da a este tema, a esta temática. Y con muchísimo respeto lo decimos ante ustedes, periodistas, no con afán de molestar, no con afán de criticar, con un afán constructivo, haciendo un llamado respetuoso a informarse más, educarse mejor
y cambiar los enfoques desde los cuales se aborda a nivel mediático las cuestiones de los pueblos indígenas. El trabajo hecho por nuestros investigadores e investigadoras mostró que entre 2010 y 2017, en 200 notas informativas en distintos medios, el 54% de las voces eran las voces de los propios periodistas, 25% eran voces de personas no indígenas y menos del 20% eran personas indígenas. O sea, las personas indígenas no tienen voz sobre sus propias situaciones, sobre sus propios problemas. Por favor, medios de comunicación, tenemos que darle voz a los pueblos indígenas. Si son sus problemas, ellos y ellas son quienes primero deben hablar. También nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros y compañeras, abundó cualitativamente en el contenido de las informaciones, el tipo de enfoques. No voy a abundar en eso porque el tiempo no me da. Y solamente quiero hacer una última acotación sobre un personaje que se ha hecho popular recientemente, una persona que se presenta como abogada indígena. Esa persona tiene una condena penal por usurpación y una orden de desalojo administrativo que no ha sido ejecutada. Y los peritajes culturales de colegas de la Universidad de Costa Rica demostraron que esa persona no es indígena. Por favor, periodistas y periodistas, medios de comunicación, tengan en cuenta esto. Yo no lo estoy inventando, son evidencias y nuestros informes de investigación lo sustentan. Termino aquí, muchas gracias. Bueno, la primera persona que nos va a compartir sus palabras es Lucy Rojas Lázaro. Entonces, Lucy, adelante, por favor. Buenos días a todos los presentes aquí. Yo soy Lucy Rojas Lázaro del clan Tuarihuac del pueblo Uriuri de Salitre. Soy hija de Sergio, somos 5 en total. Para mí, mi padre, más que mi padre, fue un defensor de los derechos de nuestro pueblo Uribri, un líder, un ejemplo para la comunidad, para amigos, fue un héroe que trataron de callar, pero aún así no lo han silenciado. Fue preso injustamente por 7 meses, es perseguido actualmente, a pesar de que ya falleció por los terratenientes, por la prensa, sigue siendo perseguido. En la vida familiar queda un vacío, en el pueblo también, en amigos, a nivel nacional e internacional. Queda un vacío enorme, que solo los que estamos ahí a la par de él sentimos eso. Hasta el día de su muerte, él murió luchando por sus ideales, sirviendo a la comunidad Bribri, defendiendo a un pueblo.